Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro video de tutoriales de cómputo. En esta ocasión vamos a empezar a trabajar con el Python simbólico. Vamos a estar usando una biblioteca que se llama SIMPy de Symbolic Python. Pues ya estaremos hablando un poco de qué va esta cosa, ¿no? Un poco la idea que hay detrás de esto es poder hacer lo mismo o muchas de las cosas que hace, por ejemplo, Maple o Maxima, ¿no? Que son paquetes, que son programas que hacen cálculo simbólico, cómputo simbólico, y un poco es acercarse a eso desde Python, ¿no? O matemática incluso, ¿no? Tiene menos chipotes, digamos, que matemática o Maple, pero digamos, para resolver simbólicamente para encontrar la solución de un sistema lineal de forma simbólica o encontrar la solución especial o analítica de un sistema de ecuaciones diferenciales, es completamente útil, ¿no? Y pues tenemos, aparte de eso, todo el cómputo simbólico en Python, todo la maquinaria de graficación en Matplotlib o en Plotly o lo que quieran ustedes utilizar. Y entonces se vuelve una cosa bastante más completa que matemática o Maple, pero a la que hay que dedicarle un ratito a escribir el programa, ¿no? Entonces vamos a revisar algunas de las cosas que podemos hacer en SIMPy durante un par de sesiones, quizás unas 3 o 4 sesiones. Y pues hoy nada más vamos a hacer un poco la introducción, ¿no? Entonces, vámonos a la compu. Ok, entonces pues lo primero que vamos a hacer es cargar la biblioteca SIMPy. En este caso yo creo que la cargamos completa. Vamos a hacer la vista un poquito más grande. Vamos a empezar. Entonces, a ver si importamos la biblioteca math y a partir de aquí calculamos la raíz cuadrada de 9, pues nada, va a arrojar un 3, ¿no? O la de 8, y nos arroja esta aproximación, ¿no? Que no es otra cosa que 2 por la raíz de 2, ¿no? La aproximación flotante, ¿no? De la raíz de 2. Ahora, ¿qué nos va a permitir hacer SIMPy? SIMPy también tiene su raíz cuadrada. De hecho, si le decimos raíz cuadrada de 3,
nos arroja este, pues este símbolo, ¿no? O sea, Simpi no nos va a calcular, no es una, no, no nos va a no nos va a aproximar numéricamente la raíz de 3 o de 8. Pero nos va a decir, pues es como 2 por la raíz de 2, ¿no? Y la raíz de 2 no nos la va a aproximar, nos va a decir, pues es un real, este, es un símbolo llamado raíz de 2, ¿no? Cosa que no pasa con la raíz de 9, ¿no? La raíz de 9 sí la puede calcular de forma exacta. Este, entonces, para la parte numérica, ¿no? Para hacer aproximaciones numéricas, pues tenemos la biblioteca Math y la biblioteca NumPy, y en este caso, pues vamos a estar trabajando con estas cosas que se parecen más a las cosas que hacemos en los cursos, por ejemplo, de cálculo diferencial e integral en la Facultad de Ciencias, ¿no? Ahí no aproximamos la raíz de 2, ahí lo único que hacemos es decir, pues ahí está la raíz de 2 y hazle como quieras porque ese es un irracional, ¿no? Este, ok. Ahora, Simpi va a trabajar con una cosa que se llaman símbolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le decimos que vamos a llamarle a X y a Y, van a ser símbolos, símbolos de X y Y. Aquí vamos a tener la X es ese símbolo y la Y es este símbolo, ¿no? No pasa nada. Ahora, vamos a llamarle expresión a, o expr a esta polinomial y x más 2 por y, ¿no? Entonces, expr es una expresión que hicimos a partir de esos dos símbolos y tienes es este símbolo, ¿no? Entonces, si a expr le sumamos 1, tenemos otra expresión, y si le restamos x, tenemos esta otra expresión, ¿no? Entonces, podemos manipular esos símbolos como lo hacemos cuando estamos empezando a estudiar el álgebra de numeritos, ¿no? También podemos multiplicarle la x, este, ahí está, y demás, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora, nos la escribe de esta forma, pero quisiéramos que nos la escribiera de la forma x cuadrada más 2x por y, ¿no? Entonces, si hacemos expand, creo que es expand, de x por expr, ahí está, ¿no? Este, o si le ponemos x cuadrado, no, perdón, x cuadrado por esta cosa, ahí está. Y si queremos al revés, tenemos una polinomial y queremos factorizar, nos va a regresar a lo que teníamos este, ¿no? Ahí está, ¿no? O si nos quedamos con la primera que teníamos, es como lo que escribimos antes, ¿no? Ahí está. Ok. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, podemos podemos trabajar con ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le
Si ahora le llamamos símbolos a X, T, Z y NU, van a ser símbolos X, T, Z y NU. Y hacemos div de el seno de x por la exponencial por e a la x, ¿no? Respecto de x, ¿no? Queremos derivar la función seno de x por e a la x respecto de x. Tenemos esta cosa de acá, ¿no? E a la z, bueno, es la x, ¿no? E a la x seno de x más e a la x coseno de x. Y si ahora integramos esta misma, podemos también integrar, ¿no? Podemos hacer la integral simbólica, ¿no? Ya no la aproximación numérica de una integral, de x por seno de x más la exponencial de x por coseno de x y derivarlo respecto de la x, obtenemos e a la z seno de z, ¿no? E a la x seno. Por ejemplo, queremos integrar el seno de x cuadrada respecto de x, pero de menos infinito a infinito, ¿no? Es el seno de x cuadrada respecto de x, pero de menos infinito, menos infinito a infinito, ¿no? Con dobles os. Y tenemos esta de aquí, ¿no? Que es raíz de 2 sobre 2 por la raíz de pi. O si queremos calcular el límite, por ejemplo, del seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, pues basta escribir el límite de seno de x sobre x, ¿no? Cuando x tiende a 0 y es 1, ¿no? Es decir, el seno de x se aproxima a la identidad cuando estamos muy cerca del origen, ¿no? O si queremos resolver una ecuación algebraica, ¿no? Por ejemplo, x cuadrada menos 2 respecto a x, ¿no? Entonces, ¿cómo va a interpretar Python esta expresión de acá? Pues como que es x cuadrada menos 2 igual a 0, ¿no? Que no es otra cosa que menos raíz de 2 y raíz de 2, ¿no? Esas son las dos soluciones. ¿Qué más? Resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Que tiene que ver con la integración, ¿no? Entonces, si aquí necesitamos un nuevo símbolo que va a ser una función, ¿no? Que vamos a llamarle y. Entonces, ahora, a partir de aquí, para nosotros, y es una función. Y ahora vamos a resolver
la ecuación diferencial. Aquí el solve es para ecuaciones algebraicas y el desolve es para ecuaciones diferenciales. Vamos a resolver una ecuación dada por y de t derivada respecto de t en t. Menos la función y de t, ¿no? Donde la función, ¿quién va a ser? Pues va a ser la exponencial. La función va a ser la exponencial y queremos resolver para y de t. Ahí está. Esta es. Esta t y t es primero respecto de t y luego de respecto de t, ¿no? Aquí lo que estamos resolviendo es la función segunda derivada de y respecto de t menos y igual a e a la t, ¿no? Entonces obtenemos esta cosa de aquí. Por ejemplo, la ecuación más sencilla, ¿no? Este de aquí, ¿no? Es y punto igual a y de t, pues es c digamos una constante por y de t, pues es y de t igual a esta constante de integración por e a la no de t. Ok. También podemos jugar con matrices, ¿no? Para definir una matriz es con la palabra matrix de y aquí es como en NumPy, que una matriz pues va a ser un array de arrays, una lista de listas. Digamos del 1, 2. 2, 2. Y esta es esa matriz, ¿no? Y de esa matriz, ¿qué tanto podemos hacer? Podemos sacar la adjunta, la adjunta de la conjugada, diagonalizar, aplicarle Cholesky, conjugar, sacarle su diagonal, calcular los valores propios y los vectores propios, etcétera, ¿no? Aplicarle Gauss, aplicarle el LDL, el QR, ¿no? Todos esos métodos numéricos, pero vía este paquete simbólico, ¿no? Entonces le sacamos, por ejemplo, los valores propios y ahí están, ¿no? Es 3 medios menos raíz de 17 sobre 2. 1 es el este es uno y este es el otro, ¿no? Podemos jugar con funciones especiales como funciones de Bessel o podemos simplemente escribir algunos símbolos en, ¿no? Por ejemplo, si le pido que vía LaTeX escriba la integral de coseno de x al cuadrado
respecto de x de 0 a pi, me arroja esta cosa de aquí. Y esto pues ya lo pueden ustedes copiar en un documento que estén trabajando, ¿no? Por ejemplo, podemos jugar a funciones de Bessel, ¿no? La Bessel de nu y z, la Bessel de orden nu de la z, no cargamos la z por acá. Sí, aquí está. Ah, es que aquí le llamé x. Ok, z. Ahora sí. Ahí está, la función de Bessel. Y esta podemos... es reescribirla en términos de la función esférica de Bessel. O podemos... ¿Qué tanto podemos hacer? Lo podemos poner como coeficientes, como serie. Podemos comparar, derivar, etcétera, ¿no? Como expresión algebraica. Entonces, en los siguientes videos, pues vamos a estar... ahí está, en términos de las Bessel esféricas. En los siguientes videos vamos a estar trabajando con SIMPI, ¿no? Esta es apenas una introducción a un montón de cosas que se pueden hacer. Y en las siguientes pues vamos a estar tratando de sacarle todo el jugo posible a este paquete, ¿no? Entonces, por el momento dejémosle aquí. Y nos vemos en una siguiente sesión.